bienvenido al Ateneo desde la sección de Economía, Digitalización y Debate Ciudadano. Empezamos este nuevo ciclo de charlas y que hoy, como habéis visto en la cartelería, pues tenemos un ponente extraordinario y un interlocutor también muy extraordinario. Pero va a ser un debate muy rico y muy profundo. Sin decir de esta sesión que en octubre ya empezamos, por aquella persona que esté interesada, con el taller de los móviles, que tan bueno fue el curso pasado y estuvo aquí tanta gente. Tenemos en cartera, seguramente para el mes de noviembre, tendremos a alguien que nos charle sobre el pacto firmado de pensiones que se ha firmado entre patronal y agentes sociales, que también va a ser, por eso más o menos lo digo. Y esta sesión pues seguiremos caminando en la línea esa. Yo aquí ya no quiero decir más nada, sino que Ignacio, pues haga ya la presentación de nuestro instituto y ya pues pasaremos a el micro cuando sea la primera. Hola, buenas tardes y reiterar la bienvenida al Ateneo de Jerez. Un Ateneo que de alguna manera con este acto da cauce a la preocupación que nos surgió a todos, a mucha gente, a raíz de los resultados de las elecciones europeas, con, bueno, si no triunfo, excelente balance de la extrema derecha. Un balance que después tuvo, de alguna manera, su confirmación en Francia y bueno, en España venimos arrastrando crecimientos de la ultraderecha, en Alemania también, en Italia, etc. De alguna manera, pues parece lógico preguntarse a dónde va Europa. ¿Cómo es posible que un continente que ha sufrido la experiencia traumática del fascismo no hace tanto tiempo, con un Hitler, con un Mussolini, con un Franco, parece que se ha olvidado de todo y, bueno, no le importa volver a jugar con este tipo de cosas, ¿no? A partir de ahí, claro, surgen muchas preguntas, porque la primera es, ¿qué es Europa? Europa es un continente, por lo menos cuando yo estudiaba se decía que empezaba en los Urales y terminaba en el Océano Atlántico, de este a oeste. Es la Unión Europea, mucha gente tiende a confundir Unión Europea con Europa. Europa es el principio más grande, pero luego surge también Europa como concepto, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, en la, no sé cómo se llama, la Champions League de baloncesto, o la Copa de Europa de baloncesto, participe el Maccabi de Tel Aviv y es un equipo de Israel? Entonces, ¿tú qué es Europa? En Eurovisión también participa Israel, participan una serie de países, ¿no? Turquía es Europa. No es Europa. Marruecos quiere ser Europa también, ¿no? Por tanto, ¿qué sería Europa, ¿no? ¿Cuáles son los hitos, los desafíos a los que va a enfrentar Europa? Estaría la inmigración, que ya se ha convertido en el primer problema. ¿Cómo se da gestión al tema de la inmigración? Y últimamente aparece Mario Draghi, que recordáis que fue el presidente del Banco Europeo. Banco Central Europeo, eso es, y el primer ministro de Italia, si no me equivoco, que dice que Europa necesita un gran plan de inversiones para no quedarse perdida y quedarse metida entre las dos grandes potencias económicas de hoy, que son China y Estados Unidos. Bueno, para hablarnos de todo esto, con el enfoque libre que quiera, por supuesto, tenemos con nosotros hoy a Alejandro del Valle Galde, que es catedrático de Derecho Internacional Público y titular de la cátedra Jean Monnet, Migración de Fronteras del Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Cádiz. Es director también del Centro de Excelencia Jean Monnet, que se llama Migración, Migration and Human Rights in Europe's Standard Law, algo así como Migración y Derechos Humanos
en las fronteras exteriores de Europa. Ha sido letrado el jefe del gabinete del presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo entre el 91 y el 98, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de Relaciones Internacionales en la Universidad de Cádiz. También director del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada, por la que es doctor, responsable principal de 4 proyectos de I+D y de la AECID, que es la Agencia Europea de Cooperación Internacional. Cuenta con 5 sesiones de investigación, es director de la revista de Derecho Comunitario Europeo y codirector de las revistas electrónicas de Paz y Seguridad, Seguridad Internacional y Cuadernos de Gibraltar. Son publicaciones principalmente sobre fronteras internacionales, libre circulación de personas, inmigración, asilo, derecho de extranjería de la Unión Europea, espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, cohesión económica y social de fondos estructurales, Tribunal de Justicia, relaciones España-Marruecos, territorios de España y norte de África, controversia con Gibraltar, derechos humanos y valores de Europa, y es colaborador del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos de Madrid. He comido algunas cosas. El currículo, como veis, es amplio, amplio, amplio y profundo. Pero bueno, la mecánica va a ser un poco la de siempre. Intervendrá Alejandro y después pues tendremos un coloquio con la participación de todo el público. ¿De acuerdo? Pues sin más, Alejandro, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ignacio, gracias por la invitación. Realmente la culpa es mía porque el currículum podía haber mandado uno más sencillo y ahorrar todo este tiempo. Uno más, que tengo algunos de que son 2 líneas, 3 líneas, que hubiera sido lo más apropiado, tampoco es tan relevante. Muchas gracias al Ateneo de Jerez por la invitación para estar aquí con ustedes y para comentar algunas cuestiones. El tema es muy vasto, son muchas las cuestiones que pueden salir, y bueno, agradezco a los miembros de la comisión de la sección de Economía, Digitalización y Debate Ciudadano, por la invitación para tratar este tema y poner sobre la mesa cuestiones relativas a Europa, a su futuro, que nos implican a todos y nos importan más de lo que parece, ¿no? También agradezco la presencia de todos ustedes, particularmente de la doctora Cade, con quien he compartido pues algunos de los trayectos académicos, como miembro que hemos sido del equipo de canal de la Facultad de Derecho de Jerez. Bueno, ¿a dónde va Europa? Bueno, esto es un poco una gran cuestión, un poco a dónde vamos, de dónde venimos. Pues, ¿a dónde va? Pues no lo sabemos muy bien. Nosotros analizamos algunas cuestiones desde nuestro centro de excelencia, la Universidad de Cádiz, vinculadas principalmente a la inmigración, a la seguridad en el sur de Europa, que es lo que nos corresponde y nos corresponde analizar y estudiar principalmente. Estamos en un territorio extraordinario, extraordinario, en un territorio sorprendente, donde tenemos la oportunidad de vivir situaciones interesantísimas y vitales para Europa y para nuestro país, mucho más de lo que en apariencia pues podemos pensar en principio, ¿no? Y aquí, bueno, hay varios temas que podemos tratar: Europa, el proceso de integración europea, dar algunas ideas. Tengo muchos digamos, antes se decía filminas, ¿no? Diapositivas o... Pero bueno, no nos detendremos solo en algunas. El tema de la inmigración, que es un tema inacabable, y las cuestiones de democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, y el tema de los populismos, cómo afrontarlos en la Europa actual. Bueno, Europa, el proceso de integración europea, el mito de Europa, esto arranca desde el común pozo
que todos llevamos con nosotros de civilización grecolatina es una idea presente, la existencia de un lugar al oeste de la civilización, el pico de Europa, el rapto de Europa por el dios Zeus, que está constante en toda la época, hasta hoy en día perdura el mito, la existencia de esta idea, idea de la Europa raptada, que es una moneda griega reciente, ¿no? Y bueno, pues todo arrancamos y nos vemos situados en lo que era en los límites de Europa máximos del imperio, los límites máximos del imperio, que era todo el mundo conocido, más allá, terra incógnita, ¿no? Barbaria, ¿verdad? Era el mundo conocido, las grandes zonas ya a lo largo del Mediterráneo, a uno y otro lado del Mediterráneo, ¿no? Todo arrancamos de ahí y lo llevamos con nosotros, incluso en la época medieval. Recordemos que nuestro emperador Carlos V fue emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, esa idea romano-germánico, la convivencia de las invasiones germánicas con la cultura grecolatina y que nos impregna a todos, aun siendo tan diferente hasta el día de hoy, ¿no? Aquí vemos un mapa del año 1000, donde tenemos el Reino de León, el Reino de Castilla, en la península ibérica, y el Califato de Córdoba, pero ya había algunos reinos también, no puramente reinos soberanos, estaba el poder de los estamentos en el interior, el poder del papado, tenemos los casos de Francia, Inglaterra, en fin, ya presente en esa época. Si nos vamos a la época 1500, vemos cómo ya se consolidan estos reinos. Escocia era un reino entonces, hasta 1707 constituyó un país independiente, y ya vemos el sacro Imperio Romano y los estados del Papa, el Reino de Nápoles, que pasó a España. Aquí ya tenemos en 1939, vamos saltando y vemos cómo la constitución de distintas entidades políticas pervive con esa conciencia de civilización a lo largo de la historia. Esto va a llegar hasta hoy en día, esa idea de somos muy diferentes, distintos, nos organizamos políticamente de manera muy diferente, pero tenemos algo en común los europeos, ¿no? Esa comunidad de civilización que va perdiendo. Aquí en 1939, naturalmente, el Tercer Reich lo tenemos ahí, Yugoslavia, Hungría, Rumanía, la Gran Polonia, fíjense cómo está la parte aún del Tercer Reich, hoy de Rusia, Turquía, que ya estaba ahí, naturalmente. Y bueno, pues hoy en día la realidad demográfica de países muy distintos con desigual peso, ¿eh? Hay una idea que conviene asentar, porque muchas veces, yo se lo digo a los estudiantes, a veces nos confundimos, nosotros no somos un gran país, no somos un país grande en Europa. Hay más italianófonos que hispanófonos en Europa. Lo que ocurre es que somos una potencia media culturalmente con un gran poder blando, que se dice el soft power. Tenemos la cultura, la lengua española, pero no por España, somos un país pequeño por relación a los demás, ¿no? Bueno, hay una idea central después de la Segunda Guerra Mundial que es interesante, que es la organización de Europa, la colaboración que se hace por organizaciones diferenciadas, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta que es el pecado original europeo que seguimos pagando hoy en día, hace ya 80 años, ¿verdad? Y seguimos pagando, que es la diferencia de cooperación que se hace en el mundo y en Europa también, entre organizaciones internacionales económicas, por un lado, políticas, por otro lado, militares de seguridad. Y eso lo vamos a ir arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Es decir, la opción es no hacer una Unión Europea militar, ¿no? O de seguridad y defensa, no hacer una Unión Europea de cooperación política general, sino una Unión principalmente económica como medio para llegar
a una mayor integración entre los europeos. Esa división la vamos a tener, yo le llamo el pecado original, pero cuando digo en clase lo del pecado original, me temo que hay ya muy pocos alumnos que saben de lo que estoy hablando. Pero bueno, no voy a explicarle yo lo que es el pecado original, ¿no? ¿Verdad? Por cierto, los alumnos no son malos, se lo saben. Cuando hay alumnos, se lo saben. Bueno, llegamos ya al periodo más reciente. El telón de acero, llamado el telón de acero, hasta donde llegó el ejército rojo, salvando a Austria, el ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial, se establecieron regímenes comunistas y hemos vivido la Guerra Fría y todos hemos vivido como está desaparecido. Ahí tenemos las dos Europas de 1989 y de 2014, cómo cambia todo y cómo vemos ahí el difícil papel también de Ucrania en este mundo que tanto ha producido también como consecuencia del conflicto actual. Bueno, tenemos una organización internacional principal, que es la Unión Europea. Hay otras, el Consejo de Europa, que principalmente se ocupa de los derechos humanos. Hay otras, ¿verdad? Teníamos una organización militar, pero todos los europeos apostaron por la organización del Tratado del Atlántico Norte. Claro, el problema de militar y de seguridad es que nosotros tenemos una percepción distinta de la seguridad europea. A nosotros no nos liberó nadie. A nosotros no nos liberó nadie. Es que el sentimiento de gratitud que existe en Francia, que existe incluso en Alemania, en los Países Bajos, en Bélgica, en Bélgica se va uno, a la entrada de los pueblos hay un tanque norteamericano, un monolito con la lista de los soldados norteamericanos que murieron para liberar el pueblo, ¿verdad? La lista, está ahí. De norteamericanos, sentimiento de gratitud, que nosotros no pero la realidad centroeuropea siempre ha sido muy proatlántica debido a este lazo que se forma con la Segunda Guerra Mundial y la necesaria ayuda que tiene Europa de parte de Estados Unidos. Bueno, no vamos a entrar en las fases económicas de la integración, digamos que actualmente estamos en una fase avanzada de unión económica y monetaria. Una unión económica y monetaria es el mayor avance que hay en el planeta de integración entre naciones. No existe otro sitio donde se lleva a cabo este proceso de integración, que tiene unas finalidades políticas. Esto es muy interesante porque nosotros estamos realizando unión económica para llevar a cabo una unión política, pero no existe un plan. Es una paradoja, ¿verdad? La unión económica está muy bien planificada, pero la unión política no, por muchas razones. Podemos entrar en el debate de las lenguas, los estados-nación, los nacionalismos, los medios de comunicación. No existen medios de comunicación europeos. Es un problema. No existe. Probablemente no existe un pueblo europeo. Existe una conciencia de civilización que no es estrictamente una conciencia de pueblo. Entonces, bueno, pues no tenemos teoría política, no existe teoría política. Estamos todavía con el federalismo, con la confederación, no hay teorías nuevas de cómo superar el Estado. El Estado, que tiene ya bastantes siglos, el Estado moderno surgido de la Revolución Francesa, parece que es la forma suprema de organización de comunidades humanas. No conocemos otra. Entonces, claro, no tenemos una teoría para desarrollar una estructura política superior a los estados, sobre todo a los estados-nación europeos, que tienen un sentimiento nacional muy fuerte, muy fuerte. Nosotros, Italia, pensemos en Italia, Francia, Alemania, nosotros pues tenemos las características de nuestra historia, ¿no? Que es diferente, ¿no? Bueno, pero tenemos una serie de símbolos, hay cierta... ideológicamente hay un intento de hacer una similitud entre un Estado-Nación y la Unión Europea. ¿Los Estados-Nación tienen bandera? Sí, nosotros también. ¿Tienen un himno? Sí, nosotros también. ¿Tienen un día? Sí, nosotros también.
¿Tienen una moneda? Sí, también. ¿Tienen frontera? Bueno, sí, nosotros también vamos a tener fronteras exteriores europeas, adaptadas, ¿no?, de una forma diferenciada. Pero hay un esfuerzo racional para establecer una simbología identificativa de todos los europeos. Incluso, bueno, el pasaporte es un documento nacional, pero que tiene un formato común, europeo, de colores, de contenidos incluso, ¿no? Bueno, no vamos a pararnos en la integración, en las distintas fases de la integración europea. Incluso hubo un proyecto de constitución, de tratado constitucional para Europa. Nos vamos a algo que interesaba mucho aquí a la sección de debate ciudadano, que era los límites de Europa. Dios mío, ¿qué es Europa? Bueno, en principio no hay una diferenciación con el continente eurasiático, es un continente. ¿Dónde termina Europa? Bueno, es una cuestión más política que de definición geográfica pura. Yo, donde he visto más banderas europeas, ha sido en Georgia, ¿verdad? En el Cáucaso, ¿no? Pero claro, es por oposición a la presencia rusa, ¿cuáles son los países candidatos? Bueno, ahí los tenemos, hay una serie de países candidatos. Turquía lleva llamando a la puerta, yo creo que Turquía, aunque ahora parece que quiere acercarse más, Turquía hace tiempo que ha decidido que no se va a integrar y que probablemente no le vamos a admitir. Hubo un jefe de Estado francés que dijo que la adhesión de Turquía requeriría un referéndum positivo en Francia, lo cual lo complicaría mucho. Turquía es un país enorme, es un país principalmente musulmán. No pasa nada, porque en Europa hay muchos musulmanes, claro, hay millones de musulmanes en Europa, pero es un país distinto, tiene frontera, ¿verdad?, con Irak, ¿verdad?, con Siria. Es que claro, ya los límites de Europa, ¿hasta dónde podemos llevarlo? Y el alma europea, el alma centroeuropea de Rusia, parece que la hemos perdido, ¿no?, en estos avatares que han sucedido en estos primeros decenios del siglo XXI. Aquí tenemos las solicitudes presentadas y que están en negociación de algunos de los estados, como Herzegovina, Montenegro, aquí los tenemos, Serbia, tenemos ahí también a Turquía, que se está negociando, aunque digamos que las perspectivas, pues por ahora van a ser de países balcánicos, algunos, los pequeños, probablemente, vamos a ver, ¿no? La ampliación, la historia de Europa es un proceso de ampliación, es un proceso progresivo de ampliación, es decir, que salida, solamente el Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte, con consecuencias desastrosas, principalmente para ellos. La idea de Europa es una idea de atracción, de pertenencia a un mundo económico-político que aglutina, pues, a 500 millones de personas, que es un número relevante ya para hablar de las relaciones internacionales. A los alumnos les digo, ¿cuántos millones de personas en España? Y hay algunos que dicen 50. No, tranquilo, todavía no hemos llegado. Pero claro, la India, 1.430 millones. Es decir, que a veces pensamos que somos un país y bueno, hay verdaderas potencias demográficas y potencias económicas en el planeta, y nosotros realmente, si no nos agrupamos, no vamos a tener oportunidades en este mundo tan complejo. Y hay muchas diferentes composiciones de alianzas, de pertenencia a organizaciones. No todos los de la Unión Europea pertenecen al ámbito Schengen. Hay países de fuera que sí están en el Schengen. No todos los de la Unión Europea tienen la moneda común. No todos están en la OTAN. Hay países que sin ser de la Unión Europea están en la OTAN, en el caso de Turquía. Por lo tanto, hay bastante desigualdad en la composición, en la pertenencia. Cuando uno va a América Latina o cuando uno va fuera de Europa, la sensación es que ellos piensan que tenemos una unidad mayor de la que tenemos, ¿no?
que somos muy iguales, que somos los europeos, que tomamos decisiones conjuntas, pero esto no es así, porque perviven las soberanías nacionales, los Estados-nación europeos y ámbitos muy nucleares de la soberanía nacional de cada Estado, ¿no? Aquí tenemos la diferente composición por colores del ámbito Schengen, de la Unión Europea, de la Eurozona, de la OTAN, ¿no? Y bueno, pues la verdad que aquí quería poner un vídeo que ejemplifica, yo creo que María ya lo vio en alguna ocasión, un vídeo de la Comisión Europea ejemplificando el lema de Europa. No sé si vamos a tener, si no, no pasa nada. Ah, mire. No sé si se escuchará el sonido, vamos a ver. A la adhesión, que son muy desconocidos y se presentan brevemente. ¿Suecia? No, es Montenegro. Entonces, bueno, los países candidatos a la adhesión, que ya vemos cuáles son, es decir, que vamos creciendo y me interesa destacar también la idea del proceso. En realidad, dice, ¿dónde termina Europa? ¿Dónde empieza Europa? ¿Cuándo acabará? Pues no, es un proceso abierto. Esta es la gran virtud y el gran problema de la integración europea, que es un proceso abierto. No sabemos cuál es la estación terminus política, no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? No sabemos si esto nos va a llevar a más o no, no sabemos quién lo va a componer, van a entrar al final los turcos, los serbios, parece que sí, llevan tiempo ya además adaptando su normativa, entregaron a todos los criminales de guerra, los países balcánicos han hecho su tarea, ¿no? Islandia, Noruega amagaron con entrar, pero retiraron la solicitud, pero los demás parece que siguen adelante. Y la idea del artículo 1, esto es muy legal, pero nos da una idea de una nueva etapa, el Tratado de la Unión Europea, en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha. Esta idea de que Europa debe ser, aún tan diferente, cada vez una unión más estrecha entre los pueblos de Europa, los pueblos, ¿verdad? Vámonos con la inmigración, otro de los grandes temas que se plantean en Europa. Aquí no podemos agotar, solamente dar unas pinceladas impresionistas, ¿no? La inmigración en Europa, empiezo con una de las fronteras
más duras que existe en la frontera exterior europea, no sé si la reconocemos, es Ceuta, es una de las fronteras, es el Tarajal, tiene más de un kilómetro, tiene más de un kilómetro la frontera, se va a atravesarla, y bueno, ahora está muy, muy restringido el paso. Los marroquíes prometieron ahí una aduana comercial, no parece que esto no avanza, vamos a ver cómo van las cosas, pero bueno, tenemos los territorios de España en el norte de África, en el sur del Mediterráneo, principalmente las ciudades, ¿no? Y el vallado, que ya conocemos los problemas que ha tenido el vallado, las llegadas, estas terribles imágenes. Y aquí, bueno, hay cuestiones de derecho que se plantean muy interesantes. En esta foto lo vemos, encaramados los inmigrantes en la valla interior. Nadie quiere soltarse, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Están en territorio español o no? El hecho es que si caen en este pasillo, España lo considera que no están en España. Están en España, pero no están en España. Efectos de extranjería y se producen las devoluciones en caliente. Es un tema jurídicamente muy preocupante por los derechos humanos y las eventuales solicitudes de asilo y refugio que pueden darse, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos en un espacio Schengen, pero que fronteras aeroportuarias, marítimas y terrestres, pues son fronteras muy problemáticas, ¿no? Estas situaciones que se dan, la inmensa mayoría de esas personas no saben nadar, por lo tanto, se hunden, mueren. Son sitios espantosos. Ahí vemos las técnicas desarrolladas, esto nos lo explicó un comandante de la fragata de la Armada. Se habían desarrollado técnicas para evitar que se hundieran, volcaran los barcos, que es llegar al mismo tiempo a rescatarlos desde dos lanchas al mismo tiempo, para evitar que se inclinen en un lado o en otro, ¿no? Ahí vemos que esto ha sido desarrollado por las ONG, la Armada Española igualmente, que es aproximarse al mismo tiempo a un bote para impedir que por histeria, por nervios, se abalancen y hagan naufragar. Esto no tiene arreglo, ¿no? La llegada por vía marítima, esto no tiene arreglo. Aquí tenemos el ejemplo de una llegada ilegal o irregular, incumpliendo la normativa Schengen, que es llegar por una playa. Esto está tomado en Tarifa. Ahí vemos los ballistas, ¿verdad? Y vemos una llegada inmediata donde salen corriendo para no ser detectados, ¿no? Y esto dice, no, es que las películas de ciencia ficción, no, es una cosa esto armada. Estuve en Melilla, pasé por allí al lado. Yo no sé cómo se les ocurre esto. Tienen un campo de golf en Melilla al lado de la valla. Ahí están las señoras, ¿verdad? Practicando con buen swing, ¿verdad? Y arriba, pues esto no es ciencia ficción, es que esto lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, Fortaleza Europa, aquí tenemos el territorio Schengen, que es un espacio unificado de efecto de circulación. Y donde se pone mucho el acento en la frontera exterior. ¿Por qué? Hombre, todos estamos interesados. Es una experiencia histórica, nadie lo ha hecho antes. Y lo hemos hecho ya desde hace casi 30 años. 30 años llevamos con fronteras desmontadas. Francia no tiene fronteras controladas. Con España, con Italia, con Alemania, ¿verdad? No tiene fronteras controladas. Esto es una experiencia muy novedosa. Hay mucha ansiedad por parte de los Estados europeos para que la frontera exterior se aplique la máxima seguridad, que prevenga que llegue cualquier persona por un paso fronterizo terrestre y aeroportuario y después vaya y ponga una bomba o lo que sea en otro país, ¿no? Esto es un poco la preocupación, una preocupación securitaria que tiene un aspecto legítimo. Un aspecto legítimo, ¿verdad? Los alemanes tienen el mayor interés en que la Guardia Civil haga bien su trabajo y nosotros tenemos el mayor interés
en que la Guardia de Fronteras belga también lo haga bien, ¿verdad? En sus respectivos territorios. Pero claro, una experiencia que se mantiene, yo creo, por el espacio económico unificado, pero se ha mantenido, pese a los atentados terroristas y todos los problemas que hemos tenido, pero bueno, ahora hay voces para restablecimiento de controles en las fronteras interiores cada vez más, en contra de la llegada de inmigrantes, ¿no? Bueno, tenemos eso bien establecido en los aeropuertos. Como digo, el problema no es tanto las fronteras terrestres, aeroportuarias, el problema para los derechos humanos son las fronteras marítimas. Aquí tenemos el mundo según quién necesita visado para entrar en Europa. Como vemos, los países en verde pues son los países de América. Aquí hay que decir que nosotros dimos la batalla, y si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, para que todos los países hispanoamericanos tuvieran entrada libre para estancias de menos de 3 meses en Europa. Aquí lo tenemos, Australia, por supuesto, Japón, si se dan cuenta, los países occidentales, y después el resto de los países en gris necesitan un visado para estancias de menos de 3 meses, por supuesto, para estancias de más de 3 meses, ¿no? Y los países en negro que necesitan incluso para tránsito aeroportuario. No, si usted quiere aterrizar en Frankfurt desde Afganistán camino de Estados Unidos, necesita un visado, por supuesto, en Estados Unidos, pero también en el aeropuerto de Frankfurt, solo para pisar. En fin, hay aquí tenemos la ampliación de Rumanía y Bulgaria, que va a tener lugar parcialmente ya este año, ¿no? A partir de 2024, que habían sido impedidos hasta entonces. Tenemos la crisis de los refugiados, que es un toque de atención extraordinario y la demostración de que las crisis alteran muchísimo las políticas europeas, ¿no? El mapa de la llegada de inmigrantes es muy claro. Las puertas de Europa son las mismas siempre. Sabemos cuáles son. Las fronteras con las islas griegas, Turquía, Grecia. La parte de Sicilia, de las islas italianas en el Mediterráneo central. El estrecho de Gibraltar y la zona de Canarias. Cuando sube, aquí tenemos la evolución a lo largo de los años, estos son estudios de Frontex, cuando crece en un sitio disminuye en otro, cuando aumenta en Canarias disminuye en el Mediterráneo central, cuando disminuye aquí sube, es decir, que es como intentando taponar agua, porque no hay, el problema de la inmigración, a mi juicio, es que no hay medios legales para llegar a Europa. No hay medios legales, no hay vías legales. Entonces, claro, la gente se arriesga, se mata, ¿verdad? Si no le das la oportunidad, es un poco, la llegada fue masiva, fueron 2 millones, con la crisis de refugiados, principalmente a través de la vía griega, Centro Europa, hacia Alemania, Dinamarca, Suecia. Aquí vemos, por ejemplo, en esta crisis, las escasas llegadas de inmigrantes a Canarias, 800 y pico, mientras que teníamos aquí un millón, casi 2 millones, ¿no? Llegaron por la otra vía, ¿no? Es decir, que esto va cambiando. Esta foto, por ejemplo, se utilizó por el partido populista UKIP, United Kingdom Independence Party, propugnando el Brexit, diciendo: vienen todos al Reino Unido, vota salir. Vote exit, ¿verdad? Que vienen todos para acá. Bueno, esto no es así, no iban para allá. Esto está tomado en uno de los países balcánicos que llegaron, no iban al Reino Unido, o sea, iban atravesando algunos de los países balcánicos hacia Centro Europa, pero se utilizó, una de las que más se utilizaron para engañar a la gente con la amenaza de. Bueno, esto también es que tuvimos en esa crisis. Tuvimos una situación. Otro, es que las películas de hoy en día. No,
¿no? Es que esto no es una película. Es que esto pasó en un puerto italiano, ¿verdad? Es impresionante el problema que tuvimos. Existe la llamada externalización de controles fronterizos y flujos migratorios. En definitiva, tenemos tres puertas. Al otro lado de la puerta, esos estados nos tienen que ayudar. Turquía, en la puerta de Grecia. Libia, Túnez, en la puerta del Mediterráneo Central. Marruecos, en la puerta del Estrecho de Gibraltar. Tanto, si tú controlas los flujos migratorios, que es una cuestión de política exterior muy compleja, los flujos migratorios es un poco la tesis de impedir la llegada al territorio europeo, ¿no? Si tú ayudas, yo te doy ayuda financiera, si tú ayudas a los europeos con su principal preocupación. Aquí había mucho que hablar, pero el Mediterráneo, claro, el Mediterráneo no tiene frontera y las cercanías geográficas están ahí. Las rutas migratorias son bien conocidas. Esto está estudiado, es muy conocido por dónde vienen. Y cada vez es más amplio el campo de operaciones de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores, la Agencia de Guardia de Frontera. Como vemos, ahí está el campo operativo, que me recuerda, por cierto, al Imperio Romano en el siglo II, ¿verdad? El Imperio Romano tenía una expansión similar, son los límites, los dimes imperiales. Tenemos actuaciones aquí, por cierto, hay presencia policial española, Guardia Civil, en estos países. De hecho, nuestro presidente ha estado visitando Mauritania, Senegal, estos países donde hay colaboración con las autoridades policiales. Hay intervenciones de Frontex en toda esta zona que abarca un gran espacio planetario, ¿no? Pero la cercanía está aquí. Aquí está el Estrecho de Gibraltar. La cercanía va a estar ahí, ¿eh? Como está la cercanía en Lampedusa, en las islas italianas hacia Sicilia, y la cercanía de las islas griegas. Las islas griegas, si han estado en Grecia, bueno, son 7.000 islas, ¿verdad? Tienen una armada muy potente, pero claro, controlar esto es complicado, ¿no? Es complicado. Bueno, el área Schengen, que tiene esta denominación por el pueblo donde se firmó el tratado de Schengen, que esto tenemos en Luxemburgo, y que ha dado a este área común, que lleva al establecimiento, como digo, de fronteras exteriores. Vámonos con la última parte de democracia, Estado de Derecho, Derechos Humanos, Populismo. Cuando se dice esto, bueno, es el trípode que se conoce en Derecho Internacional cuando decimos esta idea de la democracia. En realidad estamos hablando democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Es el trípode normativo. Algunos elementos están más desarrollados que otros. Los derechos humanos están más desarrollados normativamente que los aspectos de democracia, sobre todo democracia mundial, o de Estado de Derecho, ¿no? Estado de Derecho, el respeto de los poderes, cumplimiento de las normas por los poderes internos de un Estado, ¿no? Tenemos en la Unión Europea esta inspiración de los derechos inviolables de la persona, los valores de Europa. Se habla mucho, ha entrado también en el discurso, en el relato europeo, los valores de Europa. Nadie sabe muy bien cuáles son, específicamente. Los valores, hombre. Los valores son comunes, esto de democracia, derechos humanos, no es específicamente europeo. Sí hay alguna lectura europea de los valores, ¿no? Entiendo yo. Este es el importantísimo artículo 2. La Unión se fundamenta en respeto de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluida la minoría. Estos son los principios democráticos básicos. Y se dice, estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad, la sociedad europea, caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Aquí quizás tenemos una lectura europea
de los principios democráticos. Los principios democráticos son universales, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos. Pero nosotros le damos una lectura, que yo creo que son estas palabras de tolerancia, justicia, solidaridad. Esto no lo tiene nadie. La idea de solidaridad en la organización internacional, en el proceso de integración europea, y sobre todo la igualdad entre hombres y mujeres. De nuevo, pues lamento tener que comunicar que la mayoría del planeta no cree que exista igualdad estructural entre hombres y mujeres. Lamentablemente no somos mayoría, ¿verdad? No somos mayoría. Pero para los países europeos es un principio estructural de organización política y convivencia. Bueno, tenemos el reconocimiento de los derechos humanos, no vamos a detenernos, y también tenemos mecanismos de autodefensa. Tenemos mecanismos de autodefensa. Este artículo en concreto es para defendernos en caso de que ocurra algo. ¿Cuándo se metió este artículo? Hombre, cuando nos adherimos los españoles, los portugueses y los griegos, que veníamos de dictaduras, ¿verdad? Dictaduras, cada una con sus características, pues este artículo no se introdujo, es un mecanismo de defensa en caso de violación interna por un Estado de la Unión Europea de Derechos Humanos, mecanismo de autodefensa para sancionar a los que incumplen los derechos humanos, los principios democráticos básicos. No se hizo por los españoles, se hizo por los países del Este. Los países del Este, porque sencillamente en Rusia los comunistas dieron un golpe de Estado. Es que dieron un golpe de Estado. Salió mal. Pero retuvieron al jefe del Estado, lo tuvieron retenido. Salió mal, ¿verdad? Entonces había un temor de que los comunistas pudieran dar golpes de Estado en Polonia, Rumanía, con estos países que salían del bloque soviético. Se puso este mecanismo de defensa que ha sido imposible aplicarlo. Lo hemos querido aplicar con los húngaros, con los polacos, no hemos podido porque hace falta unanimidad. Este es un tema muy grave, hace falta unanimidad. Los polacos apoyaban a los húngaros y los húngaros a los polacos. Por lo tanto, hemos tenido otra vía, hemos tenido que recurrir a otra vía, si quieren lo hablamos luego, para sancionar a los que violan principios democráticos básicos. Y bueno, pues el nacionalismo europeo, para destacar finalmente, el nacionalismo europeo es un nacionalismo racional. No tiene la irracionalidad de los nacionalismos, es una construcción mediante el derecho, por eso los símbolos artificiales, es una simbología que se hace porque es una construcción racional, ¿no? Y quizás tenemos el enemigo, no, los nacionalistas siempre buscan un enemigo exterior, y quizás la cuestión es que los europeos tenemos el enemigo interior, nuestro pasado, los crímenes espantosos, la esclavitud. Es que claro, esto, lo del esclavismo, la esclavitud, esto me temo que ha empezado una ola muy fuerte, nos lo van a estar recordando hasta el día del juicio final por la tarde, ¿verdad? Por la tarde. Nos van a echar en cara este pasado colonial, este pasado sanguinario de los europeos, también contra nosotros mismos, ¿no? Por los dictadores, por los terribles crímenes de Estado cometidos por el nazismo. No vamos a seguir con esto, se propugna ahora el modo de vida europeo, que nadie sabe muy bien lo que es el modo de vida europeo, se ha copiado aquí, hay un comisario del modo de vida europeo, pero no sabemos muy bien qué es, por diferencia con el American Way of Life, promoting our European Way of Life, promoviendo, proyectando nuestro modo de vida europeo, y no podemos entrar en esto. Estamos ahora en la elaboración de la próxima Comisión Europea. La presidenta de la Comisión quiere establecer una igualdad hombre-mujer en la composición de la Comisión. Me parece que no lo va a conseguir. España, por lo menos, tenemos a una vicepresidenta ya propuesta y aceptada, Teresa Rivera. Y bueno, aquí está la deuda común de Draghi para la recuperación de la competitividad.
hay muchas diferencias con el Plan Marshall. El Plan Marshall fue una ayuda norteamericana interesada, pero una ayuda al fin y al cabo enorme, sin el cual Europa no se hubiera podido reconstruir. Por cierto, a España ni se la ofrecieron. España no la ofrecieron. A los polacos se la ofrecieron y la rechazaron, porque tenía un régimen ya filosoviético. Pero a España ni se la ofrecieron, ¿no? Ya vienen los años 40, en fin. Y ahora se piensa, bueno, con una gran inyección, bonos colectivos, en fin. Esto es un informe que se ha entregado por Draghi por el futuro, las amenazas que tiene Europa, las posibilidades de desarrollarse. Necesita una inyección monetaria, necesita también una gran proyección geopolítica, a mi modo de ver. No sé si esto va a salir adelante, el plan de deuda común sería lo ideal, desde luego, para reformas, inversiones vinculadas al cambio climático, nuevas innovación tecnológica. No sé si esto va a salir. Y buscamos convertirnos en una potencia geopolítica independiente, pero aquí es que somos muy distintos y tenemos ideas muy distintas de la política exterior. Y hay armamento nuclear. Es que tenemos armamento nuclear. Bueno, lo tiene Francia, ¿verdad? Lo tiene Francia. Y el Reino Unido tiene armamento nuclear. Ya no está en la Unión Europea, pero está vinculado a la Unión Europea. Entonces, la situación es complicada para hacer una política exterior y de defensa común en este ámbito. Bueno, es más o menos lo que quería plantearle y quedo a disposición para lo que quieran comentar. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y como habíamos dicho, si podemos dar un poco de luz para vernos las caras todos, iniciamos un periodo de intervenciones del público. Así que levantamos la mano al que quiera hablar y se le va a arribar un micrófono inalámbrico para que todos y todas escuchen. Bueno, ¿empiezo? Bien. Bueno, muchísimas gracias por la reflexión y el análisis. Hoy en el telediario han dado unos datos que a mí me parece preocupante, y era que el alto porcentaje, no voy a decir cuánto, de por ejemplo, juvenil rechazado a Europa, que la Europa, el modelo de europeo que la defiende es una edad media de raza blanca, que cada vez hay más población inmigrante que rechaza el modelo europeo. Entonces, claro, esto me preocupa en el sentido de que donde vamos, yo soy de los que quieren Europa, ¿no? Pero a lo mejor no hemos quedado medio camino. Más allá de los problemas que hemos visto de inmigración, entiendo que son, había que analizar detalladamente, porque esto no vamos a parar y aquí habrá que hacer, no sé si alguna vez se producirá la revolución de los pobres, que cuando se produzca, que nos podamos agarrar, porque hay mucha gente pasando de los lugares del mundo, es injusto totalmente, y como vengan en masa, no va a haber ninguna valla que los vaya a parar. Esto es por lo absurdo, querer pararlo, la gente seguirá arriesgando su vida, como probablemente yo la arriesgaría si me hubiera la misma situación. Pero más allá de eso, yo la sensación que me da, y esto es lo que creo que es el fallo, quizá, es que hemos hablado muchos modelos, tenemos aquí, de la realidad y el deseo, como decía hace un lugar, ¿no? Es decir, que aquí no somos capaces de dar el salto hacia adelante. Hemos intentado con la moneda, hablamos de valores, pero luego no tenemos una unión real política, no tenemos una única estrategia, no tenemos un gobierno real, no tenemos, hay recomendaciones europeas, hay. Entonces, si no damos ese salto, yo tengo la sensación de que esto va a ser, Europa va a ser un supuesto estado fallido, a no ser que demos ese salto. ¿Qué perspectiva de tu conocimiento y tu estudio de que ese salto se pueda producir? ¿Cómo podemos paliar este problema que tenemos de la población inmigrante que viene y que no se siente integrada y que por lo tanto no cree en Europa? ¿Y qué pasa con la gente joven, que son las que están alimentando a los populismos? Es una realidad, ¿eh? Entonces, ¿cómo, qué podemos hacer para todo esto?
muchas gracias. Son muchas cuestiones, muy interesantes, y tampoco yo tengo la respuesta para todo. Bueno, somos 27 estados. Realmente hay algunos temas que son muy complejos, como digo, la acción exterior. La acción exterior, porque sencillamente tenemos la acción, la política exterior de un Estado está muy vinculada a la identidad de un Estado. Es decir, nosotros nos definimos por nuestra relación con América Latina. Pero los daneses igual no tienen esa sensación de que su identidad está compartida con los paraguayos, ¿verdad? En un paraguayo, decir un país, un ecuatoriano. Es decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto, ¿no? Es decir, que la política exterior también está vinculada a la identidad, a la identidad. Entonces esto es muy difícil de armonizar. Y la política exterior también afecta a la inmigración, con la inmigración, porque los extranjeros, cada país tiene sus extranjeros privilegiados. Los nuestros son, ya lo sabemos, hispanoamericanos, portugueses, filipinos, sí, pero otros tienen otros. Entonces, el armonizar esto es muy complejo teniendo los Estados-Nación esa identidad tan fuerte, ¿no? Eso va a ser un problema siempre. Somos 27, como decía. Entonces es más difícil alcanzar posiciones comunes. Yo lo único que veo aquí, la posibilidad, es de cooperar en un mayor grado por determinadas áreas o determinados países, ¿no? Determinados países en unas determinadas políticas. La desigualdad, no todos avanzar al mismo tiempo, esto es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Lo que pasa es que estamos en un entorno, es que claro, es que estamos en guerra ahí en Ucrania, ¿verdad? Es que estamos en una situación donde los vecinos, bueno, no hablemos Marruecos, en fin, Marruecos no es un Estado democrático y en 2021 nos abrió la frontera, nos lanzó a 15.000 personas, 2.000 de ellos menores, ¿verdad? Para conseguir lo que se llama la instrumentación de la migración, utilizar la inmigración como arma contra un Estado europeo. Lo han hecho los marroquíes, pero también lo han hecho los bielorrusos con Polonia. Es decir, que el vecindario tiene también. Es decir, si dentro de nosotros tenemos esas identidades tan difíciles de coordinar, va a ser muy complejo el poder dar ese salto tan decisivo, si alguna vez se va a producir un salto así, ¿no? O sea, que sería más bien por sectores o por avances. Pero estamos mucho más unidos de lo que parece. Es decir, la unión no es solo unión monetaria, es unión económica hasta un punto mucho más después. No la teníamos antes de la gran recesión de 2008 y se ha desarrollado una instrumentación mediante tratados internacionales, protocolos, también normativa europea. Bueno, en definitiva, el presupuesto español tiene que ser aceptado por Bruselas. El presupuesto de un país lo tiene que aceptar antes Bruselas. Es que ya en el ámbito macroeconómico ya estamos en una con rasgos federales. Por otra parte, no nos damos cuenta de lo que hay realmente de unión institucional, económica y política, o esto no se visualiza bien, es verdad. El relato europeo hasta ahí no ha llegado. Pero imaginemos la COVID sin la Unión Europea detrás. ¿Qué hubiera pasado? Es que aquí, ¿no? Es que se han tomado unas medidas drásticas en situación límite de un Estado porque teníamos a la Unión Europea detrás. Se han estado pagando las nóminas de los trabajadores sin trabajar, ¿no? Esto se ha hecho porque teníamos, bueno, esto se olvida, ¿no? Pero es que gracias a eso Argentina no tiene a nadie detrás. Argentina no tiene a la Unión Europea y tiene a nadie detrás, ¿verdad? Por poner un ejemplo de un país riquísimo con un potencial extraordinario que tiene cíclicamente unas crisis por falta de tener un apoyo internacional como el que tenemos nosotros. El tema de la inmigración es un tema muy complejo y vamos a peor.
yo creo que vamos a cero. No veo otra. El signo de los tiempos no va bien en este sentido. Y bueno, pues el problema es que hay que decirle a las sociedades europeas que la nueva normalidad, como dice la Comisión, the new normal, la nueva normalidad es la presión migratoria. Esto va a seguir ahí, va a seguir viniendo gente, van a seguir, y lo que no queremos darnos cuenta es que los necesitamos o no queremos admitirlo. Y ahí ya se mezcla el tema racial, el tema étnico, el tema religioso, estos instintos primarios, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es una realidad, los necesitamos, ¿no? Y esto no es el discurso que en las sociedades europeas y el futuro, pues me temo que vamos a depender también de las elecciones norteamericanas. ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias por su conferencia y por estar aquí con ese producto impresionante. Bien, quería salir un poco del tema de la emigración, que es indudablemente lo que más nos está conmoviendo como seres humanos, ¿no? Y este país, que es un país estratégicamente situado, o geográficamente, mejor dicho, para recibir la emigración. Yo quería más centrar en lo que es la Unión Europea, es decir, el conjunto de países y naciones con un fuerte sentimiento nacional que hemos decidido hacer una política común, empezando desde lo que fue el mercado común en el Tratado de Roma en el 51 y hasta donde hemos llegado los 27. En el momento actual, con la guerra de Ucrania, hablando de lo de Mario Draghi, sin Europa realmente no tenemos esa especie de plan Marshall interno y Europa no desarrolla. Perdón, segundo, no te quiero interrumpir, pero ¿hay un móvil o algo por ahí sonando o viene de fuera? Viene de fuera. Es que cada vez suena más. Sí, por favor. Bien, nada. El problema está cuando tenemos la guerra de Ucrania, nos estamos dando cuenta de que dependemos, como siempre, porque en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los americanos siempre vienen, ponen bastantes menos muertos que Europa, pero nos salvan. San Marshall, etc. Y ahora nosotros nos estamos dando cuenta de la deficiencia que tenemos industrial como europeos, e indudablemente el tema armamentístico está siempre dependiendo de ese país que es Estados Unidos. Europa siempre está sometida al dólar, queramos o no queramos. Y esto, si no se hace, Europa no podrá tener ni verdaderamente una defensa interna con un ejército nuestro, con, no digo armas nuestras, no me vean como alguien belicista porque no lo soy, pero sí creo que los valores europeos estarían bastante más defendidos y entre ellos estaría el principio de la solidaridad. Y luego está otro problema muy grave: los países nórdicos nunca nos han visto a los tres países mediterráneos o cuatro en la misma igualdad. Es decir, no nos han mirado en ese sentido. Somos morenitos para muchos de ellos. Así que por un lado, el gran desarrollo de Europa, la defensa de Europa con ese ejército o policía o frontera, como usted quiera, que no tengamos que depender continuamente de los Estados Unidos, porque la guerra de Ucrania, ahí está. Los muertos los ponemos los europeos. Siempre. Y luego vendrán, como pasó en Bosnia, con las bombas de racimo, y al final acabaron atrapando ellos que hicieron entre los países balcánicos y siguen todavía enfrentados. Muchas gracias y disculpe, es muy extenso el tema. Sí, muchas gracias.
Entonces, estamos en un momento, esto me lleva a... Efectivamente, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos desequilibró la balanza en favor de los aliados, pero las tropas se fueron, los soldados se fueron. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no se fueron y ya se quedaron en Europa. También por voluntad de los... Es que esto no, nosotros no lo entendemos bien. Nosotros y los griegos quizás somos los países que tenemos menos sentimiento filo norteamericano de todos los europeos, ¿no? No lo entendemos muy bien, pero eran los centroeuropeos que querían a los norteamericanos, la presencia militar y de seguridad y defensa norteamericana, el paraguas norteamericano allí, ¿no? Nosotros nos vinieron por otra vía, ¿no? Bendicieron a Franco con las bases. Exactamente, esa fue la... Es un poco el precio a pagar, ¿no? El precio a pagar, las bases. La dependencia es, desde entonces, no solo política, sino también una sensación de gratitud hacia el pueblo norteamericano, que naturalmente quien llevó la carga de la guerra fueron los rusos. Es decir, que Estados Unidos no llegó al millón de militares muertos, y los rusos tuvieron 14 millones, que se dice pronto, de militares. Después no están contados los 8, 9 o 10 millones de civiles que murieron rusos en la guerra, ¿no? Eso es verdad. Y hoy parece que es Estados Unidos el que nos salvó a todos. La dependencia es extraordinaria, entonces, política, pero también tecnológica, la tenemos. Nosotros, hay una cuestión que no podemos olvidar, no existen materias primas en Europa, somos dependientes. Es que es así, es que no hay petróleo, no hay gas en Europa, lo hemos intentado por todas las vías. Fraga se gastó no sé cuántos cientos de millones haciendo perforaciones allí en Galicia y no hay, es que no hay. El petróleo de Valdeajos. Bueno, ahora parece que han encontrado petróleo entre Canarias y Marruecos con tan mala fortuna que parece que es una bolsa común para los dos. Más problemas, porque no está delimitado. Si hubieran hecho una bolsa para cada uno... No tenemos. Tenemos una dependencia estructural del exterior, ¿no? Esto es así. Lo que ocurre es que esto pasa en un cambio de modelo histórico. Es decir, no sabemos darle nombre, creo que todavía no se le ha dado nombre, yo ya he leído muchos nombres que se le han dado, el mundo en el que estamos hoy, claro, estaba claro, antes la Guerra Fría, la posguerra fría, a partir de 1989-1990, con el gran único hegemón norteamericano. Pero a partir de 2008-2014, estamos en un mundo... donde es el primer caso histórico de un hegemón que se retira sin, que no es de ahora, sino que ya es una ya lleva tiempo con esta política exterior de reírse retirando del escenario mundial, y están surgiendo estos nuevos hegemones regionales. El gran problema es el cuestionamiento de las reglas comunes para todos que teníamos desde la Segunda Guerra Mundial. Y claro, estamos en un mundo nuevo con muchas hegemones regionales, véase China, véase Rusia, la India quiere hacer su papel, donde la India, Brasil, Sudáfrica, donde se quiere, cada hegemón quiere interpretar las reglas universales a su acomodo y a su interés. Esta es la cuestión. No creo que se esté cuestionando el mundo, las reglas universales, pero sí la aplicación en cada esfera de influencia. Y este mundo es muy complejo, muy difícil, sobre todo porque tenemos guerras en marcha. Está, como dice, la cuestión de Ucrania, que yo creo que ahí no lo llevamos bien los occidentales. Vamos, no yo, ni España, nosotros, en fin, nosotros aplaudimos cuando toca y hacemos lo que podemos, que es poco, ¿no? Pero esto no lo llevamos bien los occidentales, el tema ucraniano durante la posguerra fría y post-posguerra fría, y bueno, pues está produciéndose un genocidio espantoso
en Gaza ante la impotencia de todos, y porque exclusivamente no se imponen sanciones, porque exclusivamente hay un país que veta la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad, que es Estados Unidos. Esta es la realidad, esta es la realidad, y vamos a una escalada, y estamos en un mundo muy complejo. Aquí habla de la diferencia norte-sur entre Europa del Norte y Europa del Sur. Eso también cuenta en nuestro balance de problemas internos. Yo quisiera que diéramos el gran paso, el gran salto de una política, de una posición geopolítica, de un actor con fuerza. No tenemos medios militares suficientes, probablemente, pues se pueden crear, ¿no? Pero hay falta de voluntad política. Y después tenemos países que la acción exterior militar, pues Irlanda, Austria tienen la neutralidad en su constitución. Alemania, cuando habla de intervención militar en el extranjero, le salen zarpullidos, ¿verdad? Y en España, como digamos de intervención militar en el extranjero, pues entonces vienen las guerras del RIF, vienen, ¿verdad? Y vamos a ver lo que tienen que decir los algunos nacionalistas periféricos, catalanes y vascos, sobre la necesidad de defender la integridad territorial del actual Estado español, ¿no? En caso de... o que viene la Unión Militar fuera, ¿no? Realmente son países... En cambio, Francia sí. La población admite la acción militar exterior. Esto es el problema es interno nuestro. Bueno, retomando un poquito lo que hablaba en un momento. Por recapitular un poco, tengo pendiente esta señora de aquí. Hay otra allí y Manolo me parece. No, vale, pues. Digo, por la hora ya, pues hacemos esas preguntas y. Lo mío no se pinta. A ver, estamos muy aleccionados por los medios, o sea. A mí me alucina bastante que, por ejemplo, en la semana pasada con la muerte de Fujimori, periódicos que diariamente ponen la palabra dictador 500 millones de veces en todos los medios, a Fujimori lo llaman expresidente. Bueno, ahora hay un movimiento bastante importante en África de militares que están saliendo para adelante y están intentando nacionalizar la materia prima. ¿Cuál es la posición de Europa con respecto a ese colonialismo tradicional que puede, digamos, perjudicar el tema migratorio de África con Europa? Bueno, ahí hay algunas cuestiones solo para apuntar. Efectivamente, yo creo que el gran eje, hemos pasado del norte-sur, los países de desarrollo, los países del norte, la gran... Estamos en un mundo donde una de las líneas principales va a ser estados democráticos, estados no democráticos. Ya sabemos que la democracia es difícil de especificar cuando un estado es menos, hay índice de democracia, hay índice de estados autoritarios, dictaduras, pero yo creo que esa es la gran línea, libertades, derechos humanos, democracia contra... los estados no democráticos están en posición de ventaja. Esto es una de las grandes. Yo, por ejemplo, me llevaba una gran sorpresa con internet, con la globalización. Yo pensaba que esto iba a ser el acceso de todo el mundo a la información. Yo lo pensaba, pero nadie lo creía. Los chinos tienen controlado el acceso de toda la población a internet. Y son 1.400 millones también. Es que, pero lo controlan. El control de los medios hace que no puedan acceder a información. Y si no es así, una información sesgada como tiene probablemente la población de Israel, que tiene una información muy sesgada de lo que está ocurriendo, ¿no? Entre censura y... Pero bueno, esto juegan con ventaja. Los controlan a los medios, tienes el discurso de la población y de la opinión pública. En África, bueno, el fenómeno es la salida de los europeos. La salida de los europeos, Francia, la retirada... Esa salida no es real. No, la salida no. Expoliando África a los más grandes. Bueno, es una salida también
de empresas, es una salida militar, es una salida de empresas, Francia lo está haciendo, es una retirada en toda regla y no, y quien lo está ocupando desde hace tiempo, China comprando tierra, lleva decenios comprando terrenos, tierras en África, ¿no? Y en América, por cierto, ¿no? Y ahora están los rusos, en fin, es que realmente la situación. Tenemos un ejército privado deambulando por el Sahel y apoyando a los estados autoritarios que parece que, en fin, ahora le llama el Africa Corps, a diferenciarlo del alemán, no es con K sino con C, ¿no? El Africa Corps parece que no recibe muchos cursos de formación sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos, sino que entonces es un mundo muy desigual porque somos menos los estados democráticos y tenemos menos medios para estamos en situación de desigualdad con este tipo de estados o de grandes es un poco lo que me surge, la idea que me surge. Buenas tardes, muchas gracias. He cambiado mi idea y mi pregunta porque de alguna manera está clarísimo vuestra respuesta, ¿no? Respecto de mi pensamiento inicial. Para mí la idea de Europa siempre ha sido una entelequia porque he visto las grandes diferencias que hay entre los estados y sobre todo entre las culturas de los estados. Y el último tema que acabas de denunciar, la educación democrática en cada uno de los estados. Solo hay que visitar la zona de Bosnia y Herzegovina que tiene los agujeros en los edificios todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo van a estar codo con codo después de lo que han vivido esos pueblos? Es muy difícil. Y nosotros lo hemos vivido en España, con los distintos movimientos dentro de España, a través de la dictadura que hemos tenido. Resulta muy difícil ser demócrata. Entonces, la idea de Europa a nivel económico me parece sensacional, porque hay que levantar Europa y hay que redistribuir la riqueza entre nosotros y generar a través de esos movimientos de redistribución y de comercio una educación de aceptación y de respeto hacia el otro, porque se va a compartir lo que te va a nutrir y a sostener en donde estás. Pero llegar a una comunicación y a un estado de conciencia más universal, europeo, creo que es muy difícil, por eso considero que es una entelequia desde que se dijo. Y todas las dificultades que se están exponiendo no las voy a repetir, porque las acabas de decir tú. Hora de esclarecer las cosas. Hemos esquilmado África, hemos esquilmado todo, porque hemos ido a fagocitar a todas partes, pero ahora nos tenemos que comer el efecto vulnerable que hemos producido. ¿Y cómo nos lo comemos? Empezando a respetar, empezando a aceptar y cambiando el chip de aquí. Tú estás diciendo que no hay nombres. Claro que no hay nombres, porque supone un cambio histórico. Esto es un cambio impresionante que tenemos encima, que no le podemos definir aún. Y tardaremos tiempo. Yo creo que me voy a morir y no voy a ver la palabra adecuada que defina este cambio. Entonces, solo quería, te he dicho que he cambiado la pregunta, porque ya se ha hablado bastante, ¿no? Te doy las gracias porque ha sido un contenido muy extenso y muy profundo. Muchas gracias. ¿Hacemos alguna pregunta? Sí, hola, buenas noches. Mire, yo quería saber desde el punto de vista legal, que ha dicho que es especialista en. Sí, quería saber, el nivel del mar está subiendo. Está previsto que desaparezcan países. ¿Qué pasa si en la Europa de los 27 dejamos de ser 27, somos 25 o 24 y medio? Legalmente, ¿cómo se enfrenta el proyecto europeo a esto? No es un Brexit, ellos no se van, sino que desaparecen. Por ejemplo, Holanda quedaría bajo el nivel del mar.
¿Qué es lo que pasa? ¿Se convierten en países sin tierra, en Estados miembros sin tierra? ¿Hay un sitio donde desplazar a esa gente? ¿O simplemente se refunda el Estado europeo? Muchas gracias. Sí, es un problema y tiene también una derivación legal interesante sobre estos estados. Son realmente lo que está ocurriendo en algunos estados que ha subido ya el nivel del mar, se está quedando inutilizada, muchos servicios, ciudades, no ha llegado a desaparecer en el Pacífico, Nauru, Vanuatu, están teniendo unas consecuencias impresionantes, pero son estados compuestos por pequeñas islas, muchas veces en ocasiones con poca elevación sobre el nivel del mar. Las previsiones, si sube el nivel del mar, no son la desaparición de estados europeos. Aquí, por lo visto, nos va a afectar bastante, ¿no? En el territorio gaditano nos va a quedar, no sé si nos vamos a salvar en Jerez, tenemos que salir corriendo, pero parece que hay zonas amplias de la bahía, de las bahías, y zonas de Chiclana que se van a ver muy, muy afectadas si sube pues unos centímetros el nivel del mar. Los neerlandeses llevan siglos luchando con obras impresionantes, con rellenos, han aumentado el 25% su territorio con estos rellenos, son obras de ingeniería extraordinarias. No sé si les afectaría una subida del nivel del mar, porque ellos tienen sistemas de protección para las mareas, no sé si les afectaría, pero les reduciría el territorio. La desaparición de estados, yo creo que no, que por ahora no se plantea en Europa, por ahora puede pasar cualquier cosa, ¿no? Legalmente es un tema muy interesante, porque el territorio, para que un estado exista tiene que tener territorio, si no tiene territorio, no existe el estado. Puede existir, ¿no? Hay algunas veces que se han hecho ficciones de estados que no son, que son sobre una plataforma petrolífera, allí constituyó el reino de Sealand y daban pasaportes y tal. Aquello era un chiringuito para transferir dinero, la Guardia Civil desmanteló la embajada en Madrid. Pasó nada, por aquello era un cuento chingo, ¿no? Pero no, el problema se planteará probablemente en zonas de países, no países enteros, salvo lo que está ocurriendo con algunos estados archipelágicos compuestos principalmente por islas en el Pacífico. Por ahora. Bueno, pues hemos llegado a la hora que habitualmente terminamos estos actos. Muchísimas gracias otra vez a Alejandro del Valle por su presencia, por todo lo que nos ha inspirado. Y ahora le vamos a hacer entrega de recuerdo por su participación. Se la hará el coordinador de la sección, que no sé por qué se va. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, porque esto tiene sentido en la medida en que ven la gente. Muchas gracias.